Bienvenidos a otro programa de pastores. Como ustedes saben, en estos, uh, en estos programas siempre intentamos presentar a nuestros pastores, a los obispos, para que los conozcan, para que los conozcamos mejor. Y también para con ello conocer las diócesis y amar más a la Iglesia. Tenemos hoy con nosotros a don José María Sánchez, que es obispo de, de Cuenca. Muchísimas gracias, don José María, por estar usted con nosotros. Sé que son... Utilizamos muchas veces las plenarias de la conferencia episcopal para traer obispos aquí, porque claro, cada uno vive en su sitio, entonces, aprovechando que vienen ustedes a Madrid, pues, pues estamos con ustedes. Don José María, vamos a, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un recorrido biográfico de usted. Entonces, usted nace en La Rioja en 1947, ¿es esto correcto? Así es, correcto. Cuénteme cómo era su pueblo. Pues es, un, es, un pueblo, es, un, es un pueblo a 5 o 6 kilómetros de Logroño, ¿eh? de la ciudad de la cap capital de la provincia, eh, en dirección hacia Soria, en el Valle del Iregua, un valle precioso que aconsejo visitar, sobre todo en este ¿Cómo, tiempo. ¿Cómo se llama el valle? El Valle del Iregua. ¿eh? Voy a apuntármelo. Iregua, porque El pueblo es Alberite de Iregua. ¿eh? Es, un, es un valle que sube al puerto de Piqueras ¿eh? y es un valle precioso en este tiempo. Bueno, todo tiempo es, es bonito, la verdad. Es un pueblo de, de unos 2.000, 2000, 2000 habitantes, ¿eh? eminentemente agrícola. Ahora ya no se puede decir que es, cuando yo nací sí que era eminentemente agrícola. Ahora mismo es eh, parcialmente, muy parcialmente agrícola, fundamentalmente industrial de personas que trabajan en la capital. ¿eh? Es Oye, para... un barrio de, 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 la, de Logroño. ¿no? Me, una parroquia rural, como digo, eh, como tantas otras de la, de la, de esta, de la España interior, de ¿eh? la España ahora llamada despoblada o vaciada, o de, eh, eh, no en la, no la Ribera del Ebro, que es la zona más habitada y más rica, ¿eh? pero sí en la zona digamos, que da a, la, a Soria o a Burgos, que es la sierra, son las, uh -huh. las dos sierras, los llamados cameros viejos y cameros nuevos, porque tradicionalmente La Rioja... Eh, distinguimos perfectamente entre, en, digamos, Rioja y Cameros. Pues, aunque la provincia es la misma, pero porque Rioja, Rioja es probablemente la, el valle del Ebro, que es donde se cultiva el vino. Uh -huh. Y después están los, los Cameros, que es la zona más ganadera, en la zona industrial entonces en aquellos años en los 40 en los años 50 hasta que comienza la, de, la despoblación de los pueblos en que se vacían ¿eh? o pueblos tenían 2.000 3.000 habitantes quedan reducidos a 300 personas 400 pero es donde estaban las principales de la manera que lo, los si yo no me equivoco puedo equivocarme pero creo que los ahora famosos fluchos ¿eh? los, los calzados en la marca están en un pueblo que se por lo más de los más industriales sino el más industrial de la provincia pero eran to descendían todos de la sierra uh -huh. donde eh, la, la, el, 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 las, las lanas, el, el tinte de las lanas fin, todo este dos este mil habitantes para no, para no apartarnos del tema central fundamentalmente fundamentalmente agrícola, eh, no existía entonces una, no existían las escuelas, no existía un instituto, entonces había que bajar a Logroño, que tenía un solo instituto en los años 50. ¿Logroño tenía un solo un, instituto? Un solo instituto, Instituto agasta, después se van creando otros centros, evidentemente, hoy no sé cuántos institutos hay, no sé si están mejor formados o peor formados para haber muchos <laughs> institutos, pero ciertamente hay más institutos. Eh, ...siempre había un buen número de trabajadores... ...que trabajaban en las fábricas... De la, ...de la capital... ...religiosamente era un pueblo... ...digamos religioso... ...sin ser excesivamente religioso... ...pero religioso... ¿eh? Uh -huh. eh, ...con las tradiciones eh, típicas... De la, ...de la sociedad... ...de, de la sociedad... Eh, ...que venía del siglo XIX... ...fundamentalmente... Tanto, con, unas, ...con unas costumbres, con unas tradiciones cristianas... ...una práctica cristiana... ...relativamente alta... ¿eh? Y, y, y el pueblo era, era eso, era un pueblo entonces muy, repito, son años 50, entonces con un ambiente muy rural, ¿eh? como tantísimos pueblos de, de, de España, del centro, sobre todo del centro de España. ¿no? ¿Y cómo era su familia, don José María? Mi familia era la familia, nosotros somos seis hermanos, éramos seis hermanos, el hermano mayor murió, era militar, y eh, cinco hermanos, el papá tenía una. una Primero era un trabajador, después una pequeña empresa ¿eh? en la que eh, trabajaban algunos de mis hermanos. Yo enseguida me no fui al seminario, ¿eh? cuando tenía la edad de 11 años, entonces 11, iba a cumplir 12 años. ¿Usted qué número hace de los 6? Quinto. Dicen que no hay quinto malo. ¿eh? Eso se lo dirán a usted. Sí, sí. <laughs> Yo solo lo había oído hasta <laughs> ahora, pero vamos, como usted se, quiera. Se aplica a los toros. ¿eh? Pues todos dicen que ah, no, ya, ya. no hay quinto malo, No, no hay quinto bueno. malo y en fin me parece muy pequeñita ¿eh? que con, con gran esfuerzo como todos los como todos los, 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 los la, la refia gente de los tiempos de después de guerra no es decir que salieron adelante a base de esfuerzo de empeño de sudor de ilusión de, de sacar adelante a los hijos de bueno hay que, que mire le voy a hacer un paréntesis porque 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 no lo reconocemos bastante y es verdad y me gustaría reconocerlo es esa gente a la que a la que le debemos si pues, no todo porque no le debemos todo pero le debemos tantísimo es es admirable gente, admirable, esa, es admirable esa generación espectacular es admirable lo que porque sufrió en la, la época de guerra y sufrió la posguerra. ¿eh? hasta los años finales de los 50. y no cejaban y no cejaban y no cejaban y la ilusión de sacar adelante una familia era tan grande que vamos eran trabajadores incansables sí. y sobre todo las madres ¿eh? las madres que tenían que llevar adelante ¿sí? tantas familias numerosas como en este caso ¿eh? y muchas veces colaborando con los con, la, con los maridos en en, 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 cosas, en trabajos del campo ¿Sí? o se llevaban una un doble de una entereza de una fuerza de una admirable una reciedumbre y además una, unos valores eso que llamamos valores que cuando uno aplica la palabra disminuye lo que significa. Uno dice valores, no, no, son valores. Era, sí, sí, sí. era algo eran virtudes, eran virtudes, eran virtudes, pero trascendían eh? todo. Sí, El ser. Sí, sí. Era... sí, sí. Entonces era, era, en fin, gente, gente, en general, personas honradas, gente honrada, sí. gente de eh, gente que había sufrido, que había salido a la familia, con amor a la familia, con, con una honestidad. En gere, muy en general, eh, notable diría yo. No siempre practicantes o muy practicantes, pero una serie de virtudes de personas, de personas curtidas en el, en el empeño, en la lucha, en el esfuerzo. En la, Eso que se llamaba eh, personas de una pieza. Sí. Eran de una sí, pieza. Sí. sí. Y, sí. y donde, cuando la palabra... Bueno, esta, la palabra. La palabra era, era firma de un notario. Eh, sí. Cuando se estrechaba una mano, bueno, aquello. Igual sentido. que ahora, don José María. Sí, sí, ¿Sí? Con, muy igual. ¿eh? Yo, yo recuerdo la pequeña, en mi tierra, que es, es, somos una mezcla de castellanos, aragoneses, vascos, en fin, castellanos, ¿eh? pero el, 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 el juego típico es el juego de pelota, el juego de pelota a mano. En ¿eh? el juego de pelota a mano es, 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 es esencial apostar, ¿no? se apuesta. ¿eh? Eso no pero es muy, es muy notable, ¿eh? porque. Porque hay unos que se llaman corredores, que están en los jugadores, en los pelotaris, y, y, y están ofreciendo apuestas, según van ganando o perdiendo, azules o rojos. Pero lo notable es que no hay más, no hay más. si alguien acepta la apuesta, le meten un recibito una en pelota, una pelota abierta, que se, se la lanzan, ¿eh? y ya está, pactado. ¿no? Pero nadie jamás se va del frontón, se ha perdido sin pagar y se ha ganado sin cobrar esto es más sencillo lo primero más difícil porque los, los espectadores serían los, serían los primeros que lo que lo tendrían y que, le, que no le dejarían salir si no había satisfecho. ¿No sería la última vez que esa persona sí pues, vamos sería sería radiado en fin de, sí. de por lo menos de los ámbitos conocidos ¿no? ¿usted jugaba a la pelota? Sí y era usted bueno bastante y ahora antes de que nos tengamos voy a ver era usted bueno de verdad ¿Sí? Bastante. ¿Sí? ¿Sí? Sí, era muy pequeño ¿eh? entonces. ¿Y jugaba sí. con sus hermanos? No, nunca, eran un poquito más mayores que yo ah. y en el juego de pelota en la edad se nota muchísimo. Sí. ¿Eh? Pero, pero bueno, era... usted me ha dicho que eran seis y usted era sí, el quinto. Era un seis, ¿eh? yo era el quinto, la... pero el, el cuarto no se dignaba a jugar conmigo y yo no me dignaba a jugar cuando era pequeño. ¿eh? Porque el quinto, <laughs> no, no. ¿Cuánto tiempo se <laughs> no, llevaban entre ustedes? No. Pues dos años y medio, ¿eh? dos años, ¿eh? Pero a esa edad, a los 11 años, de los 9 a los 11 o de los 11 a los 13, la diferencia es, es, muy, notable, Ajá. es muy notable. ¿Y qué eran? Niño, niña, niña, niño, niño. Éramos, éramos niño, niña y los cuatro, los cuatro siguientes éramos niños todos. O sea, solo una niña. Solamente una niña. La no, pobre, porque tuvo, en fin que aguantarlos a todos. ¿no? ¿Eh? Y me ha dicho que. El, el era mayor... la más lista, la, es la más lista de todos. O sea, que más, la a más, lo mejor eh, nos está viendo, así ¿eh? que. Bueno, eh, espero que no, de momento por lo menos. Entonces, el mayor falleció y los, y los otros que. ¿Alguno entró también en religión? O... No, no ninguno de los, los, de los demás no. Yo no ha estado muy comprometido en Acción Católica, en aquella época era el, el movimiento. El... ¿Y sus padres eran muy católicos? Mi madre era muy católica. Eh, mi padre era no era tan partidante, pero era un hombre con unas virtudes humanas eh, muy notables. Yo recuerdo un gratísimo sentido, de, sobre todo el sentido de justicia, ¿verdad? con un sentido de, de la justicia al cual acudía, muy, acudía. La gente tenía problemas, problemas familiares, no raramente acudían a él para, para pedir consejo, para pedir parecer, para pedir ¿verdad? con un profundo sentido de justicia. Muy trabajador y muy de su casa y en fin ya, de hecho esas tres cosas que ha dicho es verdad que también definen a aquella generación sí. el sentido sí. de la justicia que sí. hasta cierto punto se ha perdido es eh, cuando algo atenta a la justicia a mí personalmente y, a, y yo creo que a su padre supongo y a, al mío eh, era casi como una afrenta personal es inaceptable es inaceptable, sí. es inaceptable sí. que algo eh, injusto pase a un, a un bueno por ejemplo sí. es inaceptable que Fíjense, va más en ese sentido, que algo injusto pase a un bueno, que algo injusto pase bueno, a un malo. Es decir, por algún sentido de misericordia no, no, no va sí. en los sí. dos es Una cosa curiosa, porque claro, los clásicos decían que la verdad, la, la bondad y la belleza se, se, se confunden, los trascendentales, sí. ¿eh? es que además la, la, la injusticia era fea, hmm. era fea, era una cosa... Era una cosa que repele, una, una cosa que repelía. Una, un, eh, no es solamente un. No, no solamente que, que es que está mal moralmente, ¿no? que, es, que, es, que tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con que, que es feo, ¿no? Como es feo mentir. ¿no? Es, era feo, ¿no? Una persona mentirosa, una persona que, que no era. no era considerada, ¿no? Es decir, era un, bueno, una, bueno, creo recordar, hace pasado muchos sí. años. Usted ha dicho verdad, bondad y justicia era bello. Belleza. La belleza, verdad. La, tercero, la belleza. Verdad, bondad y belleza. Y belleza, eso es. Eso es. Bueno, es importantísimo. Esa, es, esa tríada es importantísimo. Eso es Porque... un poco lo que también nos lleva a la existencia de Dios, la existencia de la verdad. Por la existencia de la bondad. Ahora se pone muy de moda, se vuelve muy de moda la, 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 la vía de la belleza, ¿no? la vía de lo, de, lo, de lo bello, de lo que... De lo que en fin, de, ¿eh? es, es, es muy importante. ¿no? Los catecismos en general están llenos de... De imágenes de grandes pintores. Sí. El hecho porque, de que. ¿No piensa usted que el hecho de que nosotros podamos apreciar lo que es bello y que sea prácticamente universal y que estemos de acuerdo usted y yo, que nos acabamos de conocer en algo que es bello, no demuestra hasta cierto punto la existencia de Dios que ha puesto tanto en usted como en mí y como todos aquellos que nos han. lo que es el concepto de belleza? Claro, demostrar es una palabra, es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Yo, yo diría que sugiere, yo digo que induce, yo diría que pone en camino, yo diría que. Yo diría que porque además une el une agrado, une la amabilidad, es todo, va un poco todo, todo junto. O ¿no? que, la... okay, digamos, la justicia, que la justicia, lo que es injusto para usted es injusto para mí. eso, es, eso, es, eso es, es Claramente que es un, que es un preámbulo, yo no, diría, yo no diría a lo mejor que es una demostración, ¿verdad? Pero, un, pero un preámbulo. Una evidencia. Eh, es, sí, una... un algo que te acerca a Dios, que te, que te pone, ¿eh? cuando uno se encuentra... Yo he vivido también unos cuantos años en Roma y tenía algunos algunas personas, en fin, que conocía que eran típicos romanos de, del, pueblo, del pueblo romano, que en general, pues, gente así, bueno, eran como diríamos, de pensamiento, pues un poco, digamos, no, no parecido al mío. ¿eh? Pero eso no obstaba a que yo me encontrara muy a gusto, porque eran personas personas buenas personas sensatas personas lo que decíamos personas familiares quizás, quizás por esas cosas no, no en fin, o por experiencia qué sé yo no, no, no eran pero tenían un, un fondo cristiano eso sí eso sí, sí no nos podemos olvidar que, es, que se habla en la, en la, antes de la venida de nuestro señor se habla de la preparación evangélica de, la, de esa, una especie de preparación evangélica donde se desarrolla una serie de virtudes la virtud del amor a la patria, amor a los padres, de la pietas, la piedra sí. romana, ¿no? Es decir, que, claro, eso acercaba, eso era. era no eran unas. Bueno, es complejo. Es un no, pero análisis, son, son virtudes ¿no? que probablemente. Por ejemplo, también se decía de Séneca que era el proto-cristiano. El proto claro, claro, claro. claro eso es, eso es, y además es muy importante. ¿eh? Es una, yo recuerdo, no diré el nombre, porque era muy conocido en Italia en aquella época, pues. Que es, aparte, como todo italiano, tener, tener tres o cuatro familiares religiosos, eh, religiosas, pues era un hombre que leía todos los días cinco minutos a, a San Pablo, un ratito a San Pablo. Y, y much, en muchas ocasiones era pues, gente que, bueno, que por familia, repito, por tradición o por lo que fuera, pero con lo cual podías hablar y, y dialogar muy a gusto, muy a gusto, gente buena, gente buena. Uh -huh. ¿Eh? Luego estaban los que además de buenos Luego, eran practicantes, o sea, que, <laughs> que, era. que eran muchos. ¿eh? <laughs> Pero vamos a su familia. Usted me ha dicho, entró en seminaria a los 11 años. Y, uh, ¿Y cómo fue que se dio usted cuenta de que tenía vocación? ¿O alguien se lo dijo? O ¿Alguien se lo sugirió? Le de oye, no, José María, ¿no te has dado cuenta de que sí, tú vas sí, para cura? Claro que, claro que me lo he quedado. No. La es que es una, es, un, es una historia tan menuda, tan, tan nimia, tan no sé cómo calificarla cuando la cuento en general soy bastante 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 reacio a, a contar, no por nada no se preocupe no no por, estamos no, no, grabando sino por esa justa por esa por esa por esa, por esa desde eh, a, 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 había y así rindo, rindo tributo a, a las personas ¿no? que, que, a quienes quería y quiero y están en el cielo pues eran, eran dos maestras que eran aliadas de la Alianza de Jesús por María, un del instituto secular, un gran prestigio, una autoría moral extraordinaria. La maestra, eh, una pesaba 30 kilos, era muy, soplaba así, pero moralmente era un pilar. ¿eh? Uh -huh. Y una hermana que era, era más alegre, era más simpática, más... ¿eh? Y, y cuando era muy pequeño, me preguntaron, ¿tú qué quieres ser? Eh, ¿Quieres ser curita? Esta fue la palabra. ¿Sí? La recuerdo. ¿eh? Después de 70 años ¿eh? y yo muy serio, siendo muy pequeño, dije sí. Al poco tiempo volví a encontrarme porque eran gente conocida y conocida de mis padres. ¿eh? Recuerdo recuerdo en la escena, ¿eh? cogido de la mano de mi padre. ¿eh? Y yo le he preguntado, oh, estas cosas que a los niños y tú querrías y volví a responder con la misma sequedad castellana y una vida sí y aquí estoy y qué dijo su padre mi padre cayó porque todo lo que decía yo no puedo decir que era su hijo preferido pero 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 era pero lo, lo era sí. quitando a mi hermana que era claro que era la niña allá claro. la, la, a sus ojos la única hija ¿eh? Y, y la, y la pero sus padres si querían que usted fuera sacerdote, fuera religioso. ¿o mi padre sacerdote? encantada, mi padre nunca se cruzó poco mm. tampoco mostró particular me entusiasmo, jamás me dijo una palabra en contra, nunca. Mm. ¿Y qué dijeron sus hermanas? Eh, el que no jugaba con usted, Pues ¿verdad? la verdad es que no lo recuerdo. Pero me mm. imagino que le ahí un poco sin cuidado. Sí, sí. <laughs> Quiero decir que seis hermanos, uno menos, tampoco pasaba nada, ni, ni nada, no, no. Pero no recuerdo, la verdad es que no recuerdo, no recuerdo. Estábamos, era una familia muy unida, como en aquella época era, muy, era pues una piña, ¿no? porque formábamos una especie de mafia, una especie de, ¿eh? en el sentido de que, de que si alguien si un alguien poquito mayor que tú se metía contigo, pues acudías inmediatamente a tu hermano superior y así sí. en la escala llegábamos. ¿eh? O sea que era, era, era un, una familia un poco temida por ese, por ese escalafón de, de edad. ¿no? ¿Eh? Eso era un ministerio de defensa que eran todos tus hermanos. ¿no? ¿Y, a, y alguno, alguna.? ¿Algún otro profesor o algún otro amigo lo que sea, a mí le ayudó? Le, o le... Sí, sí, gracias a Dios tuve, tuve un maestro, que era una persona también muy recta, ¿eh? muy recta, y muy eh, que, eh, que cuando supo que yo iba al seminario tenía 12, 13 años, no más, ¿eh? cuando él me lo dijo. Bueno, quizás menos, cuando se, simplemente cuando se enteró. Él me dijo: Tú serás obispo. Sí. Sí, sí, sí. la <laughs> es como si hubiera dicho que iba a ser astronauta o sí, sí, sí. pero sí sí que es verdad que influyó influyó las personas aparte de mis padres como es lógico a quienes profeso una devoción como es en fin, como natural y, y las, estas maestras y el maestro y el maestro el, el único maestro que tuve en mi niñez ¿Y usted tuvo algún momento dudas de que esta es mi vocación no, o no? Nunca. En ningún momento. Nunca. nunca. Durante el seminario. De... Nunca. ¿No? ¿Y es normal tenerla? No, si, Yo normal, creo que. normal es. Sí, eh... no, no, es, no, es, no es raro. Lo lógico es que haya momentos en que. En, lo lógico es que haya momentos en que no veas claro, en que no te lo. En que lo en fin, en que eso es relativamente normal y es lógico dentro de lo. Más ilógico es lo que a mí me ocurre. Sí. Mi historia es más ilógica. Sí. El que nunca, nunca nunca dudara de, de... También porque ya dentro de ese año tuve muy buenos profesores, muy buenos... Muy, muy, muy... ¿Cómo de importante es eso para las vocaciones? Para mí fue muchísimo. ¿eh? Fue muchísimo. Por muchos sí. motivos, si no pasaríamos la, la, la entrevista... No, pero dígame uno. ¿eh? Bueno, cuando te encuentras, cuando tú tienes, por ejemplo, un problema, tienes un problema que, te, que a ti te parece grueso, pero que en realidad no lo es, ¿eh? que en realidad y lo comentas, ¿eh? tienes la posibilidad de comentarlo, lo cual no, no era frecuente, ¿eh? sino en el ámbito solamente del director espiritual, ¿eh? uh -huh. pero que a uno mismo le parecía que no, esto no tenía gran interés para el director espiritual, porque no tenía que ver, ¿eh? era una cuestión de, de, de aficiones. ¿eh? Y te encuentras con un, con un profesor al que tú admiras desde que has entrado en el seminario, con un 12 años, ¿no? y que cuando tú le planteas el problema, como un problema serio de tu vida, él se, se echa una carcajada y tú dices, bueno, está, pues, bueno paz, ¿no? aquí no hay problema. ¿eh? Bueno, eso es súper valioso, eso, es eso crea una, una vista indeleble ¿eh? hasta que ha muerto esta persona que es es he admirado y que he querido como... ¿no? Eso es lo que en, en el mundo de la empresa se llama mentores. ¿Eh? Es sí, tener gente sí. que, a la que puedas acudir y, a que, a que, eh, y con la que tengas confianza y con la que tengas cierto respeto, vamos, cierto respeto, respeto y admiración. Sí, se respeto a ¿no? todo, ¿eh? sí. pero al mismo tiempo es un respeto, hay respetos y respetos, ¿no? Sí. El respeto a la persona que admiras, a las personas que que es tu idea, que es un poco tu modelo, que es a quien te gustaría salir, ¿eh? como se dice, ¿no? Y que tiene más experiencia ¿eh? que tú y que además. Y que todavía... tiene unos cuantos años más que tú, no muchos, pero lo suficientes como para tener. Cuando uno tiene 13 años, una persona de, 20, de 25, 26 años, le parece mayor. Sí. ¿Qué le vamos a hacer. Así es. Y entonces es muy importante tener mentor. Mucho. Mucho. mucho muchísimo. ¿Eh? Es un, es un. Te, te, da, te da seguridad, te da, te da. ¿eh? aprende es este punto de referencia es, es, es un su modelo es un ¿eh? sí, es, eh, en mi caso desde luego así fue gracias a Dios quién le ordenó sacerdote a usted pues el obispo de Calahorra don Abilio del Campo y de la Bárcena. Sí, ese es un recuerdo por muchos motivos pero este por, el, murió poco tiempo después de ser de ser de ordenar de ordenarnos a los y fue el, eran los últimos los últimos Años de los, de los ritos hasta la, hasta la llegada de Pablo, Pablo VI, fue de, los, de los últimos que fuimos ordenados con el subdiaconado, ah, eh, con la famosa tonsura, eh, cuando a uno le, le decía la coronilla. Eh, eh, pues pues ya a mí no, no pero en fin, fue, fui de, los, de las únicas personas, de las únicas generaciones que tuvimos que, el subdiaconado. ¿Y usted guarda amigos de aquella época del señor Claro, y amigos muy amigos, mm. amigos muy amigos de él, ¿eh? eh, muy amigos nos hemos reunido alguna vez, porque la verdad es que la verdad es que y nos lo pasamos, podíamos haber, haber estado días contando anécdotas, rodando anécdotas, ¿eh? y guardo. Un, en general, para en general, yo diría que una treintena de, de, de personas de estas, yo bueno, un recuerdo muy cariñoso, muy... Entrañable. ¿no? Aunque, aunque no nos hayamos visto después. Yo conservo el, conservo el recuerdo de, aquella, de aquel momento, de aquella época. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente entró con usted al seminario? Esa es una buena pregunta, ¿eh? porque es, me hace poner el rojo. ¿no? Eh, entramos en el curso, no puedo asegurarlo del todo, pero 95, 96. Pero algunas personas repetían el curso, ¿no? Mm. Porque a veces, el, a veces, a veces, ¿no? a veces también podía ser que en fin no era muy estudioso, ¿eh? pero a veces el contraste entre los pueblos muy pequeñitos y el paso, digamos, de, de un mundo rural a, ¿eh? a una enseñanza más reglada, más, era era difícil. En latín ¿eh? era, era fuerte, ¿no? ¿Eh? Eh, pero algunos repitieron, eh, como cuatro o cinco como máximo, ¿no? De manera que el curso, éramos 96, el curso más numeroso de la historia del seminario. Wow. ¿Y cuántos terminaron el seminario? Ya deciden, voy a poner rojo. voy a poner rojo, pues termine yo. ¿Usted? Termine yo. De los 96. Sí. Nos ordenamos tres, pero los dos que ya han fallecido, los dos, Jesús, llamaban los dos, pues estos eh, se incorporaron. De, se, o sea, ya cuando estaba ya en filosofía, uno era burgalés y el otro era, había, estudiado, había, la familia estaba en Vitoria, aunque era aunque riojano. Era de manera que se incorporaron, pero del curso no eran, digamos, no, no, no eran los nunca 95. los he considerado del curso. No eran del 95%. Eso es, eso es, no eran de los Y los 95? otros 94 dejaron el seminario. Dejaron el seminario, sí. Un buen número de ellos son muy buenos profesionales, y con, en fin, gente, gente con que se ha desempeñado en la vida muy bien. Pero era porque alguien les decía, oye, me he dado cuenta que no tienes vocación, o porque ellos. Bueno, en general, en general eran decisiones personales, eran decisiones, En algún caso no puedo decirlo, ¿no? Pero de mis amigos, de los que yo que hemos considerado siempre, en mi, la típica pandilla, ¿no? En la típica, en el típico grupo, bueno, fueron decisiones personales suyas, con gran dolor por mi parte, claro. Sí. Con gran dolor por mi parte. Vamos a ir a, a, una, a un uh, intermedio. Sí. Don José María, eh, tengo que recordarles a ustedes que si quieren que sigamos haciendo programas como estos, recuerden, por favor, WTN solo se sostiene con donativos. No tenemos publicidad, no pertenecemos a ninguna orden religiosa, ni movimiento, ni a la conferencia episcopal. Solo dependemos de los benefactores, de ustedes. Por favor, vayan a www.ewtn.es, ayúdanos y cualquier donativo es... Será muy bien recibido. Muchísimas gracias. Enseguida estamos de vuelta. Y vamos a, a la siguiente parte. De usted es capellán universitario de la Universidad de Navarra. ¿Qué sí. es ser capellán universitario? Ser capellán universitario es como, cual, digamos, eh, capellán de jóvenes, capellán de jóvenes estudiantes, eh, capellán personas que tienen 18 a 22 años, eh, eh, personas, que desde aquella época que se preguntan, que se interrogan, críticas. Al mismo tiempo, personas enc encantadoras. que aquello fue? En el año. Yo comencé a ser capellán en el año 72. O sea, justo después del 68. Sí, de... sí. ¿Y, ¿Y aquello estaba revuelto? Aquello estaba revuelto, estaba. No, no excesivamente. Más fueron motivos más bien de carácter, el, el poco. El, el, en fin. Eh, un momento de tensión porque fue un momento de tensión también en Navarra en la misma en la misma comunidad foral sí. en la comunidad foral está el famoso Montejurra es que es digamos como el lugar de los carlistas de las, ¿eh? sí. bueno, fue, fue, fue un, pero pero muy poco tiempo muy poco tiempo porque la inmensa, mayoría, la, la inmensa mayoría de los estudiantes iban a estudiar los profesores iban a enseñar sí. ¿eh? y... Y si te dedicas mucho a algaradas, y a, pues, pues te llevabas una colección de suspensos, y, y cosa que en general no agrada a los padres que tienen que pagar una matrícula. Y luego usted va a la Santa Sede. En el año, sí, en, yo estoy en Pamplona del año 70, voy a estudiar filosofía y, eh, y termino eh, también teología al mismo tiempo. Y en el 76, Comienza en el 72 a ser cabellán y profesor de teología para universitarios. En el 76 termino la licenciatura, la, la tesis doctoral en teología, y en el 89, ¿eh? con un breve, una breve, un breve. un año y medio en el que tengo que cumplir con la patria y hago el servicio militar como capellán, ¿eh? y en el 89 me voy a la Santa Sede. Y es oficial para la congregación para de congregación los oficiosos. ¿Eso qué significa y qué es lo que hace un oficial para la congregación de los Bueno, pues es un. es un. es un. Es un, es un como la administración, es una. como. No sé cómo se llaman, ¿no? pero, pero en fin, oficiales son los, los, los empleados los que llevan adelante la administración. Uh -huh. ¿Y hablaban y, allí entre, entre ustedes en qué idioma? En italiano. O italiano? Italiano, italiano. Sí. italiano, por desgracia, el latín se ha ido, se ha ido perdiendo. Ha ido perdiendo y es una pena. ¿eh? Sí. No, no por, por conservar una idioma, sino porque el latín, el latín es un idioma que forma muy bien la cabeza. Estoy de acuerdo. Sí. Y, además, y el latín, además, es muy preciso. Muy preciso. ¿eh? Latín no se puede... No puede vale. ¿Qué crear, los que italianos? No se puede charlotear, ¿eh? Pues, ¿eh? porque es muy preciso. ¿eh? Uh -huh. Por eso los documentos de la Iglesia siempre están escritos en, en los documentos en latín. Uh -huh. ¿Y cómo es trabajar en la, en la Santa Sede? ¿Es eso de verdad de, de Roma Veduta, fe de perduta? O, bueno, a usted no le pasó, pero a alguien... Le, o, mm, es bueno... Es, ¿Es eh, un es mito. Decir, eh, fe de, yo no diría que, que se pierda la fe. ¿eh? Lo que se pierde es la inocencia. Sí. Se pierde la inocencia. Que se, puede, se pierde la... Pues, imaginar que la, el Vaticano, o la Santa Sede, o que, en fin, o que la Iglesia pues, es un mundo angelical. Pues no. Es un mundo hecho por, por hombres que, que trabajan, que tienen errores, que... Eh, pero... Eh, pero... Eh, no quiero recordarlo porque es, es una persona que es una, un gran periodista, una gran periodista. Pero recuerdo eh, una vez que al poco tiempo de venirme de Roma me enfadé muchísimo ¿no? con un artículo del periódico donde hablaba, se hablaba con un, con, un cierto, eh, fin, con un cierto, desaire de los, de, fin, con un cierto de la curia ¿eh? y yo estaba a punto de escribir un artículo diciendo la curia que yo conozco, que yo conozco, que he estado 17 años en Roma, es de gente admirable. Uh -huh. ¿Eh? ¿Eso es una, un periodista que existe? O que sí, existe. existe, existe, existe sí. Una periodista. Una periodista, sí. Existe, eh, y no lo escribí, porque me parece que. No, 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 lo decía con. Porque también, es un, también es, son esas cosas de, a, que pueden tener su verdad, yo no, yo no lo niego, pero yo cuento mi experiencia, yo solamente mm. cuento mi experiencia. ¿no? Se dice que. Bueno, se comenta que una vez le habían preguntado a Juan 23, a, Juan a San Juan 23, que cuántos trabajaban en la Curia. Entonces, Juan se trabajar, trabajar a mitad. Sí, sí. ¿Eh? Pero en fin, eso es un. creo que es un San Benito. Que no es, que es verdad que hay muchos mitos. No, pero que conviene también de sí. quitarlos. Porque sí. parecen que se pegan y empiezan creando una. una Cuando imagen. yo comencé, se, se, la curia se internacionalizó. ¿eh? Es decir, que comenzaban a llegar gente. Era, antes, mayoritariamente, eran italianos. ¿eh? Los italianos eran un gran pueblo. Italia es un gran pueblo y los italianos son un gran pueblo, una gran gente, ¿eh? con muchas virtudes y algunos defectos, ¿eh? como los españoles y como... ¿eh? Son naturalmente despiertos, naturalmente diplomáticos, naturalmente saben hacer las cosas, ¿eh? naturalmente van las cosas adelante, si no, nos explica que exista el Estado italiano. ¿eh? Uh -huh. Si no fuera así, no existiría, porque tener... Sí. 30 gobiernos sí. en 32 años, uno dice, ¿eh? ¿Eh? Y, ¿eh? y con la conciencia del italiano, que estamos mejor sin gobierno que con gobierno, ¿eh? pero, es, pero, pero yo creo que, la, que las, las autoridades de la Santa Sede y el Papa, que era un polaco, ¿eh? pues se dio cuenta de que era bueno que la Iglesia es universal y que, que estuvieran en el corazón de la Iglesia gente de todos los países. El otro día, viendo una fotografía... De los, que de los que al llegar un servidor pues, estaban o comenzamos el servicio, hay dos cardenales y doce obispos. éramos veinte en total. Y me consta que algunos no aceptó. Ah. Quiero decir que la calidad media de los. Eh, yo no digo que fuera toda la curia hay sí ni sí. que no sea así, digo que mi experiencia en la curia era de gente que trabajaba serio, que trabajaba. Eh, en fin, que. Yo me he sentido siempre orgulloso y aprovecho la ocasión para decir que sigo sí, sintiendo orgulloso pues, pues mire, de, de, la, de, de la curia que yo conocí. Lo uno, aquello al principio que decíamos sobre el sentido de justicia. Eso es lo que sí. a me repugna a mí, el sentido de justicia, cuando alguien habla de una forma muy eh, laxa, muy, libera, muy poco... Como despectiva, ¿no? sí, ¿eh? con un cierto desdén sobre cosas sí. que no hace, que no conoce y que además, hasta cierto punto, eh, eh, estropea una reputación. Que injustamente. Entonces, está muy bien que, que, lo haya, que lo haya apuntado. Y luego le hacen obispo a usted, le nombran obispo en el año 2006. Y una pregunta que hago a todos los que se sientan en ese sillón es: ¿y ¿Usted se lo esperaba? No, sí. Vale, ya me ha dado las dos respuestas, ¿Eh? ahora me falta Yo, la tercera. No me lo esperaba, <laughs> falta la explicación, ¿no? Sí. ¿Eh? No me lo esperaba porque esas cosas bueno, no las esperas, ni. ni. Ni las deseas. ¿eh? Uh -huh. Porque sería un poco de locos. Llevaba 17 años trabajando en la congregación por obispos. Un poco lo que es ser obispo ya lo sabía. ¿eh? Entonces, en ese sentido, no, no, no lo esperaba. Sinceramente, no lo esperaba. ¿Y por qué digo que sí lo esperaba? Pues porque yo estaba en, en, fin, yo estaba en, la, en, fin, en la correa de transmisión de, los, sí. de las cosas. ¿no? Y cuando tú notas que hay un hueco, ¿eh? y que ese hueco, eh, es decir, que hay un... Que hay un eh, que hay unos, un, unos nombramientos en España que no se van llenando, que, que pasa el tiempo y que yo desconozco, digo, pues aquí estoy, estoy implicado. Mm. Porque si no, usted lo conocería. Si no lo hubiera claro, conocido. Claro. O sea, todo eso lo... ah, simplemente por... es, es como una, un sudoku. Es decir, es. El, el número que me falta es el 5. Eso es. Eso soy es. el 5. Tendría que saberlo. No lo sé. Luego te va a caer. Uh -huh. ¿Y cómo se lo tomó? Bueno. Be... Esto es un, un, un tanto cuestión de estoico. ¿eh? Es decir, que en general, en general me da el, lo mismo en qué trabaje, me da lo mismo dónde trabaje, me da lo mismo con quién trabaje. Cosa que aprendí de mi párroco, del párroco de, de, mi, de mi niñez, ¿eh? con el cual pasaba tantos ratos y que era un con gran sentido común y con gran celo apostólico. Y él comentaba siempre, me comentaba siempre que el agua del río en el que nos bañamos, el agua de venidor, no era mejor agua y el sol tampoco era mejor y ese tampoco era mejor no que al final tienes que tienes que trabajar con personas que son compañeros de trabajo tienes que trabajar con asuntos que tienen que ver con personas y por tanto te sigue una responsabilidad ¿eh? y, y yo bueno yo eh, recuerdo perfectamente que me lo, me lo comunicó el cardenal el, el llamado prefecto el superior digamos de la congregación el pueblo elegido como obispo eh, ¿Usted qué dice? Déjemelo pensar. Y yo me fui, a la, me fui a mi despacho y seguí trabajando lo que estaba cuando me llamó. Lo mismo estaba trabajando cuando me llamó, pues seguí trabajando. Me parecía que aquello no tenía. Muy bien, pues te nombra obispo del Santo Padre, pues, pues bueno, tendrás que hacer otras cosas, pero, uh -huh. pero si no, no, haría otras. ¿Y le nombran obispo de Cuenca? Sí. ¿Usted conocía la diócesis o no? Conocía la diócesis por los papeles. Claro, cada cinco años hay que informar. Los obispos tenemos que informar al, al, al Santo Padre, a la Santa Sede, de, 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 toda la vida, de, la, de toda la vida de la diócesis. En ¿eh? realidad, te da un conocimiento extraordinario de todas las diócesis. Había ¿no? la diócesis de América, hablando con algunos americanos, decían: ¿Usted cómo sabe eso? ¿Eh? ¿Cómo sabe usted lo que se produce en Salta, ¿Mm. ¿eh? una provincia allí del, del noroeste eh, nor, eh, de, de Argentina? ¿Eh? ¿Cómo sabe usted lo que.? Eh? ¿Cómo conoce usted la historia de, de Córdoba en Argentina o de, o de Medellín? O de, eh? Bueno, pues por, por esas relaciones quinquenales ¿no? que había que leer. ¿En qué, ¿En qué idioma se mandan esas? Cada cual lo manda en su idioma. Ah. Cada, cada, cada país lo manda en su idioma. Y, ¿Y lo traducen ahí? También los, También en, en, en los dicasterios, en los ministerios, por llamarlo de alguna forma, los, eh, hay, hay oficiales de todas las lenguas. Uh -huh. En general, cada uno se ocupa. No, no de todos los países de su lengua, pero sí de países de su lengua en general. ¿Y usted ha estado cuántos años en Cuba? 17 años. ¿Y eso es eso normal? O, ¿O lo normal es que a uno lo vayan cambiando? Depende de. Bueno, la, usual, no lo es normal. Sí, no es, no es tan frecuente. No es tan no. frecuente. Menos todavía, frente a los, en, los, los oficiales de, de Estados Unidos en general están o cinco años, máximo 10. No están más. El resto tampoco es muy frecuente. ¿sí? ¿Y qué es mejor? No, pues no, María. pues es como todo, ¿no? Es decir, es como es como se si dice. Es mejor estar muchos años en una diócesis o menos años y cambiar. No, no, no es fácil. Hay, hay respuestas válidas válidas. En estar más tiempo te da, una, te da una, digamos, una cierta seguridad. Es una persona que sabes desempeñarte, que no tienes ¿eh? pues que tiene que aprender, pues tiene que aprender. ¿no? Decir, y va a dar un tiempo de inexperiencia y tiempo de hay tiempo de que no sabes cómo hacer y bueno. Con, porque en el paso de los años, digamos, dominas tú. Es como el profesor que, que se inicia a partir clases en la universidad y, bueno, pues se tiene que probar, se tiene que estudiar, tiene que no estar atento a lo que le pueden preguntar, en fin, pues, ¿eh? preocupado. Bueno, cuando llevas 30 años, bueno, pues ya está. ¿no? Entonces, vas con el... Vas, ¿Vas sobrado. Y, pues, sí, vas sobrado, ¿no? ¿Eh? Sí. Vas sobrado. Eh, ¿Cómo es su diócesis? Es una diócesis... Es una diócesis eh, Rural es una diócesis grande en España, tiene casi 18.000 mil kilómetros cuadrados, lo cual quiere decir que de una punta a otra son tres horas. ¿eh? Uh -huh. Es una diócesis que tiene tres partes muy claramente diferenciadas: en la parte de la sierra, que es la parte de la Teruel y que da, que da una zona de Valencia, en la zona de la zona de, de Requena y en la zona de, de, de Utiel. Eh, que están, por otra parte, en lo que se llama la, la Valencia castellana, porque llaman castellano. Eso pertenecía, siempre pertenecía a Cuenca. Pero ya con la, con la reforma de los límites de los diócesis pasó a Valencia. Es, es muy distinto a la sierra es, es muy distinta de la Alcarria y la Alcarria es muy distinta de la Mancha. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Por eso, Cuenca es una Cuenca como Sigüenza, como, como, Guadalajara, son realmente provincias de Castilla-La Mancha. ¿Eh? Toledo no es, no es Castilla, Albacete no es Castilla, Ciudad Real no es Castilla, es, son, no, 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 son Mancha. Es? ¿Son? son Mancha, son de ah, la Mancha. ¿eh? Sobre, sobre todo. La ¿eh? o sea, son... cuenca es más Castilla y Toledo es más Mancha. Cuenca tiene una parte que es Castilla y tiene una parte que es, que es Mancha. ¿eh? Uh -huh. De la A3, de la, de, la de, de la autovía de Valencia hacia el sur, es Mancha, ¿eh? es decir, vino. ¿eh? Uh -huh. Y la, la, la carga es. Es una zona y, y la, muy bonita, yo la tengo mucho cariño en a la, a la Alcarria, porque es, es eh, viaje, viaje a la Alcarria de mi hijo José Cela. Es, eh, porque son, son pueblos pequeños, cristianos, eh, son gente muy sencilla, muy noble. Eh, es una tierra es, es salinosa, pobre, pero, pero, pero bella. Es, es, tiene unos rincones, a mí me parecen muy bonitos. No sé si se me ha enamorado con el tiempo de mi diócesis y de la tierra. Y la sierra pues tiene la, la belleza de los montes y de los bosques. ¿no? ¿Cuánta gente hay en su diócesis? 200.000 No, llega a 200.000, 198. 100... ¿Y ahí es, es muy religiosa o... También se distingue bastante. Se distingue bastante la, la, la zona más religiosa es la castellana. ¿eh? Tiene más tradición. ¿eh? Se nota... Tiene más tradición cristiana. ¿eh? más bueno, Por eso tiene más costumbres. Bueno, hoy se va igualando un poco todo, ¿eh? pero, pero quizás, quizás es la zona más cristiana, la, la sierra, quizás ha sido la zona más, más maltratada, más, en fin, menos, menos atendida. Y la, y la zona de la mancha es la zona más rica, es la zona del viñedo, es la zona... Pero es una sí, estupenda. ¿Cuáles son los mayores retos que se encontró en su diócesis? O, o mejor... ¿Cuáles son los mayores retos que ha tenido durante todos estos tiempos, durante todo este tiempo, y que, y que a lo mejor el mayor reto que queda? Mira. Y seguimos teniendo los... Sí. De una parte de la despoblación, uh -huh. es decir, que hay muchísimos pueblos muy pequeñitos. Piensen que de 300, 325 parroquias hay, hay eh, más de 100 que tienen de 70 habitantes para abajo. Wow. ¿Sí? ¿Sí? Y luego hay, otras, hay otra cantidad, podríamos decir, de otros 100, que tienen menos, desde luego menos de 500. ¿eh? Y, y, y de, bueno, de parroquias con 5.000 6.000 habitantes, pues pueden las, están las 10 de la capital, 2 de Tarancón y la parte, la parte sur, la parte sur de La Mancha, que son pueblos grandes, como los de Toledo, como la Ciudad Real, ¿eh? Alacete. ¿eh? O sea que es, es uno de los retos el envejecimiento de la población. Esos núcleos tan pequeños, ¿eh? es muy difícil. Algunos de esos núcleos tenían en los, la gran población de los años 60, ¿eh? finales de los 50, comienzos de los 60, estos, los, pueblos, los pueblos prácticamente se vacían. ¿eh? Dirección Valencia, una parte de la provincia, Dirección Madrid, Dirección Barcelona, ¿eh? sobre todo, las tres, las tres grandes ciudades. ¿no? Y pueblos eso tenían mil habitantes, era muy habitual, ¿eh? quedan reducidos a 200, 300 habitantes, sin jóvenes o con muy pocos jóvenes. Eso se ha ido acentuando. ¿eh? Que hay muchísimos pueblos en que la persona más joven tiene 60 años. Ni un solo niño, ni un solo bautizo, ni un solo ni un matrimonio. Ni un, ¿eh? Y eso supone, eso supone una dificultad para los sacerdotes enorme. Pero eso es una dificultad de ahora, o sea, para ahora. Y si lo proyectamos dentro de claro, eh, pues, 20 años, tiene pues... que, tiene que, no sabemos cómo va a evolucionar. Hay un gran empeño en llenar, llenar, va a ser imposible. Pero sí paliar esta despoblación, ¿no? con el trabajo, el trabajo de casa, con el trabajo a través de las redes, con, ¿eh? sí. con pequeñas. Con pequeñas... empadronando a gente sí. que viene de emigrantes, que viene de gente de rumana. Pero no, no, es, no es sencillo. No es una población bastante religiosa, eh, eh, también con diferencias, pero en general pacífica, serena, eh, políticamente está siempre, siempre mitad y mitad, ¿eh? entre Partido Socialista y Partido Popular. ¿eh? Se alternan muchas veces la diputación, los ayuntamientos. ¿eh? Pero, pero con, pero con eh, buen trato en general con, con el 90% de, de las personas. ¿no? De sean, sean, pertenezcan a lo que pertenezcan, sean lo que sean. ¿no? Eh, eso disminuye en los núcleos pequeños, no cuenta tanto. ¿eh? No, bueno, cuenta... cuenta el, el amor por el pueblo, el amor por la gente, el amor que tú quieras sacar adelante. Ese, ¿eh? Y la gente, todo lo que sea colaborar con esas personas, ¿eh? pues es bien recibido y bien visto. ¿no? Y por pues parte de la, de la iglesia que el alcalde esté deseando colaborar y que, pues también. ¿eh? Pues son gente en general de tradición cristiana, ¿eh? la, la inmensa mayoría. Usted que lleva tanto tiempo en esa, en esa diócesis, si tuviera que dar consejos, y a eso los consejos no se dan, pero eh, se piden, pero si tuviera que dar consejos al nuevo obispo, que llega una nueva diócesis, que... ¿cu cu ¿Cuáles son las...? Lo que le diría, mira, por, Y evita hacer esto. Sí. Pues cosas de evitar no tengo muchas. ¿eh? Uh -huh. Tengo cosas de... Bueno, aconsejar no la podría aconsejar, sino las mismas que yo mismo me aconsejaría, ¿eh? o que yo mismo me aconsejo al final, ¿eh? uh -huh. que es cuidar el seminario, ¿eh? que ha sido para mí la niña de mis ojos. La, eh, 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 y al que le he dedicado más, más tiempo, más cariño, eh, tratar con el máximo cariño posible a los sacerdotes, que tienen estas dificultades de, de población, de, de, de atención a cosas muy diversas, de, ahora es muy febrero fe en la curia, pues los que están en la curia tienen cuatro o cinco cargos distintos, no aparte de bueno, tres, desde luego, fuera de la curia. Son profesores de seminario, son, son encargados de la de no sé qué, son canónicos, son... Eh, y, 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 y en los pueblos comienza a ser muy frecuente el que tenga que atender unas cuantas parroquias. Pero donde el Domingo tienes cinco personas en misa, seis, en unas iglesias bastante buenas, algunas estupendas. ¿eh? Y, y, y eso, es, eso es muy duro. celebrar misa en una comunidad cristiana tan reducida... Es fácil cerrar una misa con los... Con los chicos, con la familia y con los que estamos aquí. Ozono, ¿eh? y, y, pero hay costumbres inveteradas. ¿no? En este banco se sentaba mi padre, se sentaba mi abuelo. Y, en fin, hoy porque me dice usted que me acerque, me muevo. Pero mañana que sepa usted que voy a volver al mismo sitio. ¿Eh? Gente muy buena, ¿eh? gente muy acogedora. ¿eh? Pero los adrotes. ¿eh? Es, un, es una. Hay que cuidarlas. El fenómeno, el fenómeno, uno de los fenómenos más característicos de Cuenca, que son las hermandades, las cofradías. ¿eh? Son muchos miles de cofrades, de, de hermandades. ¿eh? Eh, en general, con buena disposición, en general, ojalá pudiéramos dar más formación, ¿eh? y que ellos también estuvieran dispuestos a recibirla. Cuidar la familia, las familias. ¿eh? Las familias. Una pregunta que hago a todos también, o casi todos, a veces se me olvida. Eh, de los que se sientan donde está usted, es, eh, y que además nos, no, nos compete también a WT, es un poco el objetivo: es cómo, cómo podemos reevangelizar España. Bueno, eh, yo creo que no hay otra forma, ¿eh? yo creo que no hay otra forma sino el, el testimonio personal y la, y la coherencia personal. A mi modo no hay otra forma, no, no, es, que, no a mi modo es que no hay otra forma. Uh -huh. No hay otra forma. Esto es muy opinable, como es lógico. ¿eh? Todo es opinable, lamentablemente. A veces. Casi todo es opinable. ¿sí? Y además es muy malo dogmatizar sobre cosas que son opinables. ¿no? <laughs> si no, volverías a caer probablemente en errores ya cometidos. <laughs> y no, 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 es, no es... Eso lleva a plantearse, llevará, lleva con el tiempo necesariamente a plantearse problemas muy delicados y muy serios de... Pues de de administración de sacramentos, de, de bautizos, de, de, de configuraciones, de bodas, de las pocas bodas religiosas que ya tenemos, ¿eh? por desgracia. Y, y es decir, la, las, ¿eh? decía el gran Benedicto XVI que, que en el inicio de la evangelización, de la por lo en el inicio de la historia, los quienes acogieron de, verdad, eh, acogieron de verdad, también es una afirmación demasiado global, y demasiado... Eh, pero el Papa pap insistía en que eran los, los filósofos, los que se preguntan por la verdad, los que se preguntan, la gente que se pregunta. Si la gente no se pregunta, no puede ser un cristiano. Es decir, no, 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 puede ser buen, no puede ser un cristiano mayor, no puede ser un cristiano adulto uh -huh. y difícilmente será un apóstol. Que no se pregunta y que no da respuesta. Y que no da una respuesta. Y, 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 que, y que, hay, hay que hay que fomentar lo que sea el, lo que decía también el encuentro. ¿eh? La vida cristiana comienza con un encuentro con el Señor. ¿eh? Si no te encuentras con Él, ¿eh? sino, Maestro, ¿quién eres tú? ¿Dónde habitas? ¿tú, ¿Dónde vives? ¿Dónde...? Eso digo muchas veces ¿eh? a los chicos de la confirmación, les digo, pues es una pregunta que es lo que uno no recibe en su casa a cualquiera, primero. Y dos, un chico o una chica no recibe en su cuarto a cualquiera. Sí. Y si tú entras en el cuarto, ya sabes cómo es el chico o la chica. Porque tiene un póster de Fernando Alonso, ¿eh? sí. pilotando una verdad, porque tiene las zapatillas, las bolsas de deporte, todo mal puesto, todo. pero tiene los libros, ¿eh? es un chico desordenado, pero le gusta al Alonso, tiene una imagen de la Virgen, pues, o al revés, un tipo muy ordenado, una chica muy no sé qué, no sé cuánto, sabes, ¿no? Yo siempre le digo, digo, cuando el Señor dice, los apóstoles supieron, ven, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde...? ¿Cuál es tu entorno? ¿Cuál es...? Eh? Bueno, eso enseña mucho. Y además admite solamente a los, a los amigos. Hay una cosa que, que tengo que decir. Normalmente, en esta serie, no hablamos de temas polémicos, ni siquiera temas temporales, porque creemos que sea una serie, eh, si quieres, intemporal, pero... También haciendo uso de lo que hemos hablado al principio, de algo que agrede a la justicia, eh, a veces que callarse es eh, probablemente un silencio culpable. Y, eh, y no querría que eso pasara. Eh, en, recientemente, y desde ámbitos probablemente políticos, no probablemente sino ámbitos políticos, se ha estado exagerando y poniendo y, y dando unos datos eh, que son eh, Falsos, directamente falsos, sobre un problema que es, es un problema, pero el problema de los, de los abusos dentro de la Iglesia. Y quiero decir desde aquí, porque es necesario decirlo por si acaso alguien lo duda, cualquier abuso de cualquier persona, cualquier abuso sexual de cualquier persona a otra persona, independientemente de dónde venga, es execrable, es, es deleznable. Eh, no, probablemente no existen palabras. En el diccionario, y si además ese abuso viene de una persona religiosa, pues todavía más. Y eso hay que decirlo. Pero decir eso y, no, y, y luego utilizarlo para atacar injustamente a la iglesia o a nuestros pastores es igual de execrable e igual de deleznable. Se han utilizado cifras que son falsas. Tengo aquí delante de mí el, el estudio de una consultora, que es Anar, eh, que es independiente y que ha mirado casi 7.000 casos de abusos en España desde 2008 a 2019 y ha mirado quiénes han sido los abusadores y tengo delante de mí una tabla en la página 101 el gráfico 136 eh, y leo por orden el padre es el 23.3% los compañeros el 8.7% el amigo el 5.7% la pareja o el novio el 5.6%, los tíos el 5.4%. Y así seguimos eh, los primos, los profesores, los abuelos, eh, los menores implicados, los hermanos, otro familiar, el hermanastro. Bueno, pues al final, al final de toda esa lista está el sacerdote y pone un 0,2%. Entonces, cuando, cuando se, se, se atacan justamente los abusos, pero no se ataca el... 99.8% y se pone el énfasis en el 0.2%, eso es exactamente lo que se define con una injusticia. ¿No le parece, don José María? O sea, por supuesto, me parece que es una, que es una injusticia y un error. ¿eh? Y un error. ¿eh? Es evidente todo lo que ha dicho y bien eh, eh, lo sabemos quién es quién la, lo tremendo, lo terrible, lo... lo, lo en fin, de los abusos, de cualquier abuso pero efectivamente del abuso de parte de alguien que cualquier cosa menos abuso podía, podía hacer ¿verdad? pero esas cifras eh, claramente están indicando que se, que se ha puesto el foco o sea que se, se ha puesto es decir vamos, si queremos resolver el problema social que es un problema social, que es un problema de la sociedad ¿eh? en la sociedad está la iglesia nos hemos pertenecido a otro mundo ¿eh? y por lo tanto es, es es lamentable pero tiene una cierta lógica que las, las lácaras de la sociedad también se, se tengan un reflejo de alguna manera 02030406 uh -huh. estamos ahí en, en la iglesia pero eh, siempre no sé, me, me pregunto por qué no se hace un eh, no se hace una investigación, no se, hace, se encomienda a, una, a quien sea, se encomienda en la, en los abusos sexuales en la escuela, en el ejército, en los fisioterapeutas, en los ¿En el deporte? Eh, gimnasios en los deportes en los políticos en los políticos ¿eh? en fin, los dejo aparte los perdono ¿eh? como, como como casta usted, como casta, sí, usted sí pero yo no ¿Eh? pero no pero no como pero no como todo lo demás ¿eh? mm. que forma parte de la sociedad ¿no? ¿Eh? eso es lo que verdaderamente eh, eh, yo si, si hiciera si, si hiciera una encuesta bueno, ese tipo de estudio con los judíos pondría el grito en el cielo y diría que es una gran injusticia y una discriminación mm -hmm. O si se hiciera con los gitanos, pues diría que es una, injusticia, una gran injusticia o una discriminación, o con cualquier otro colectivo. Pues muchísimas gracias, don José María. Con esto terminamos el programa de pastores del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a usted, don José María. Recuerden, si quieren dejar alguna sugerencia, entren en www.swtn.es y allí nos podrán dejar cualquier indicación, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengan sobre este o u otro programa. Gracias y que Dios les bendiga.